¿Qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos a encontrarnos en la pantalla de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. En estos días de pandemia, como es habitual, comenzamos el programa revisando lo que son los datos estadísticos, los números, los fríos números que reflejan tanto dolor, tanta tristeza, tanta angustia. Ayer se informaron 364 muertes a causa del COVID-19 y se comunicaron 11.807 casos positivos. Desde el comienzo de la pandemia, los muertos, las muertas en nuestro país son 16.113, un número impactante, impactante. 723.132 fueron las personas que se contagiaron o que están contagiadas con COVID-19. Tenemos en este momento 3.678 personas internadas en camas de terapia intensiva y en el área metropolitana la ocupación de camas de terapia intensiva es del 65,1%. También en la ciudad de Buenos Aires, ayer los casos positivos entre los residentes fueron 783 y entre los no residentes 949. El total de la jornada de ayer, 1.732 casos positivos detectados en la ciudad de Buenos Aires. Y el total desde el inicio es de 213.846. En lo que tiene que ver con los fallecimientos, 38 fallecimientos entre los residentes y 13 fallecimientos entre no residentes, un total de 51 muertes ayer y desde el comienzo hay 4.442 fallecimientos en la ciudad de Buenos Aires. En las villas, yo la verdad que estos días estoy dándole menos información porque no coinciden en absoluto los números. Fíjense, dice el Ministerio de Salud que ayer hubo 15 casos positivos, tan solo en los barrios en los cuales se lleva adelante el plan Detectar. Si uno revisa, nada, es insostenible esa cifra, insostenible. De ningún modo hubo solamente 15 casos positivos ayer en los barrios, ni siquiera mirando los datos que ellos mismos comparten. Hay una incoherencia alarmante entre los datos que en una misma planilla aparecen. Pero bueno, se comunicaron dos muertes en el día de ayer y el total es de 227 en barrios populares. Entre las provincias más afectadas, Córdoba tiene 1.545 casos en las últimas 24 horas. Santa Fe 1.574 casos, Salta 233, Neuquén 381, Tucumán 691 casos. Datos realmente preocupantes. Ha crecido la polémica en las últimas horas por esta decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de actualizar, ajustar la forma en la cual se contabilizan los fallecimientos. Es increíble cómo operan los medios de comunicación. Cuando el gobierno de la provincia detectó que había un error en las formas de carga, porque había distintas formas de carga, y logró poner en funcionamiento un sistema que unificara y dar la información como corresponde, la información lo más ajustada posible a la realidad, en el marco de una operatoria difícil, complicada, por lo que hablábamos, todos los subsistemas que hay dentro del sistema de salud, todos nos han salido a matar a Kicillof y al gobierno de la provincia, con una miserabilidad que alarma. Sería bueno que también pidieran que la ciudad de Buenos Aires transparentara los números, porque no están claros. Y esto no quiere decir nada, que yo no quiero tomarlo como un ocultamiento. Hay un desorden y entiendo que es complicado encontrar todos los números. Ahora, sin lugar a dudas es más fácil tener claridad en los números, o debiera ser más fácil tener claridad en los números en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires. Y que en el resto del país, no hay ninguna duda, ¿no?, que la ciudad de Buenos Aires tendría que tener absoluta coherencia a los números. Bueno, no las tienen. Sin embargo, los grandes medios de esto no se habla. Y cuando Provincia de Buenos Aires dice, mira, detectamos, nosotros nos dimos cuenta que había un error, lo comunicamos y lo corregimos, lo matan sin piedad. La verdad que una miseria espantosa. Le doy ingreso a mi compañero y amigo Leonardo Cacho Napoli en esta jornada de día martes. Contanos, Cacho, ¿qué tenés para compartir con nosotros? Buenos días, Milcíades, buenos días a los compañeros y a los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. Ayer, Milcíades, estuvimos hablando de Leonardo Boff y vimos
un video, se acordarán todos, acerca de que alertaba Leonardo Boff que el virus futuros tenían más que ver con esta alteración a los ecosistemas naturales, al poner a ciertas especies al borde de la extinción, el haber sacado una gran cantidad de especies vegetales para la instalación de la agroindustria. Todas esas alteraciones que a la vista no parecieran que pueden traer problemas, a través de los años los ha traído. Y el origen de muchos de esos virus aparecen ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque cuando se producen grandes deforestaciones, cuando se producen estos incendios, mueren hasta microorganismos, bacterias que son las que se comen a los virus. El tema de especies animales que desaparecen, que son portadoras de bacterias que hacen al equilibrio natural, en una naturaleza que todo está perfectamente equilibrado. El hombre, la mano humana, y la mano fundamentalmente de un capitalismo descontrolado, ha llevado a esto, según Leonardo Boff, y a lo cual nosotros hemos suscrito. Ayer, y esta es la noticia, el director general de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un apellido difícil, se llama Tedros Ghebreyesus, este médico, sostuvo que finalmente se llegó a la conclusión de que el coronavirus no es producto de ningún laboratorio, no ha sido producto de ningún experimento raro como se quiso instalar desde Estados Unidos, fundamentalmente acusando a la República Popular China, sino que es producto natural, es decir, que hubo un momento que pasó de los animales a los seres humanos. ¿Y por qué pasa de los animales? Porque, entre otras de las cosas, los animales pierden esas bacterias que son protectoras de su pequeño ecosistema y se infectan con los virus que los atacan, y en un momento una mutación de ese virus atacó a una persona humana. Por lo tanto, descarta. Inclusive, algunos estudios están descartando la posibilidad de que sea cierto de que esto se haya generado en China. Algunos ya están pensando que no se generó en China, aunque sí en el continente asiático. Así que bueno, que en Europa también están diciendo que estuvo mucho tiempo antes del mes de diciembre del año pasado, cuando se detectaron los primeros casos. Así que es a tener en cuenta para el futuro de la propagación de este y otros virus que puedan llegar, que tenemos que estar atentos a lo que estamos haciendo, a lo que el sistema capitalista concentrado está haciendo, ya no solo sobre la vida de los seres humanos, sobre el hambre, la miseria, provocando hambre, miseria, sobre la salud de la gente, sino también con el sistema que es en el ecosistema natural donde nosotros vivimos. Vamos a escuchar ahora, Mesíades, las reflexiones que hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre los escraches recibidos por uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el santafesino Lorenzetti, en su propia casa allá en Rafaela, Santa Fe. Los trató realmente de fascistas, de no estar dentro del sistema que propone la democracia. En este momento, seguramente antes que termine este noticiero, vos, Mesíades, darás, si es que llegamos a tiempo, a dar el resultado de lo que es la acordada que finalmente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkranz, ha llamado
se encuentran de manera presencial los cuatro varones. La única que no se encuentra es la Elena Highton de Nolasco, porque no sale de su casa, lo está haciendo a través de las redes. Así que bueno, vamos a escuchar estos conceptos que está muy activo, muy llevando la acción política adelante el presidente Fernández, y opinando sobre todo esto que está aconteciendo. Lo vemos, por favor. Qué bueno que se llame Néstor Kirchner este hospital, y qué bueno que esto ocurra cuando hace 10 años que Néstor nos dejó, porque esto es lo que Néstor me enseñó a hacer en los años en que fui su jefe de gabinete. Nunca ocultó aquella premisa que nos puso Eva Perón: donde hay una necesidad, hay un derecho. Y allí donde alguien está necesitando, tenemos que estar nosotros como Estado auxiliando para que nadie pase necesidades. Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno, que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora en que tiene que tomar una decisión. Y me solidarizo con él y me solidarizo con Sergio, que días atrás vivió lo mismo en su casa, con Malena, que está aquí. Me solidarizo con Cristina, que lo vive en su casa permanentemente. Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es un reclamo popular, ese no es un reclamo a las instituciones. Ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. Y yo quiero aprovechar esto, que es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando todos nos unimos en pos de un objetivo común. Quiero mostrar esto. Esto no es una entelequia. Esto no es un discurso. Esto es más salud para los vecinos de Maquinista Sabio, la zona que parecía más olvidada de Escobar. Es un recurso para ellos. Acá tienen la más alta tecnología. Tienen un centro de atención con los mejores médicos, con los mejores enfermeros y enfermeras. Y esto es el resultado del trabajo conjunto. En esa cuarentena hay 60 obras como esta, distribuidas a lo largo de todo el país. En esa cuarentena, el gobierno nacional solo puso 3.000 camas a lo largo de toda la Argentina, de terapia intensiva estoy hablando. En esa cuarentena, cada provincia y cada municipio hizo su esfuerzo por sumar más camas y por sumar respiradores. Y si hoy tenemos la suerte de que a ningún argentino le falta una cama donde ser atendido, cuando la pandemia todavía no se fue, eso es producto de lo que fuimos capaces de hacer unidos en el tiempo de la cuarentena. Bien, esto último que nos mostraba Cacho, el discurso, las palabras, fuertes palabras del presidente de la Nación Argentina, solidarizándose con Ricardo Lorenzetti y marcando la cancha con firmeza, como debe ser. Yo, la verdad, escucho a algunos de los que participaron en ese escrache al integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alguna de las integrantes, ha recorrido los medios diciendo: no, yo soy una buena persona, ¿no? No, sí, fui candidata en una lista el año pasado por la coalición cívica, pero es la primera vez que me meto en política. Yo no tengo nada que ver. Yo no organicé esto. Bueno, la verdad es increíble. Uno no termina de colmar su capacidad de asombro con lo que hacen los medios de comunicación y lo que hace la oposición. Ayer mismo escuchaba a una abogada ofendida porque en las casas del Tigre, en un country del Tigre, se había llevado adelante un operativo por parte de la justicia, ante una denuncia que hubo para allanar 5 domicilios en un country, en un barrio privado. Y la abogada decía: vienen a investigarnos porque participamos de las marchas, ya no hay Estado de Derecho, no hay libertad para manifestarse. Y la verdad es muy otra, la verdad es que hay una denuncia en la justicia por las amenazas que recibió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa,
que provinieron de una zona del Tigre y fueron a hacer un allanamiento, efectivos de la policía, que son el brazo que asiste a las decisiones del Poder Judicial, a ver de dónde habían salido esas amenazas. Entonces hay una tergiversación, una manipulación tan alarmante, y uno comprende que a la mayoría de la sociedad se le hace muy difícil terminar de discernir qué es lo que está pasando, porque la confunden tanto, le llenan tanto la cabeza y desinforman de tal manera. Fíjense lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia y lo que está pasando con el caso de estos tres jueces, ¿no? Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Bueno, hoy ya están reunidos en este momento, mientras grabamos el noticiero, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para analizar si dan lugar, si hacen lugar a un pedido de tratamiento especial, per saltum, sin que se terminen de expedir otras instancias del sistema jurídico, para que la Corte Suprema dé su posicionamiento respecto a la remoción de estos tres jueces, la reubicación de estos tres jueces en realidad, porque no es una remoción, reubican, los mandan a sus lugares, a sus juzgados de origen, y pidieron, después de haber tenido fallos en contra, cuando hicieron las presentaciones en primera instancia, le dijeron no, miren, no tienen razón, está bien lo que hizo el Consejo de la Magistratura, diciendo que no tienen permiso para ejercer el cargo que están ejerciendo, que lo están ejerciendo a partir de un decreto de Mauricio Macri, y que estaba mal hecho, que tienen que seguir siendo jueces, que es lo que son, en los lugares a donde el poder político, el sistema judicial, que uno de sus brazos es el Consejo de la Magistratura y la decisión de los presidentes, bueno, ahí los pusieron a estos jueces. Este día de hoy, la Corte Suprema, muy presionada por los grandes medios, los grupos hegemónicos, que han hecho de esto una cruzada, porque cualquier cosa va a ser utilizada para desgastar al gobierno, para intentar desgastarlo y desestabilizarlo, que es la búsqueda final. Condicionarlo, desgastarlo, desestabilizarlo. Entonces inventaron ahora este tema. Claro, tienen gente que les responde, entre otros el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkranz. Y después no ahorran en episodios como este que veíamos hace un ratito, de el escrache a otro de los integrantes del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tema es que Bruglia, Bertuzzi y Castelli formaban parte, junto con otros 7 jueces, en total eran 10, de un decreto que firmó Mauricio Macri ubicándolos en juzgados que le eran útiles a Mauricio Macri para desarrollar en plenitud toda su campaña de persecución, hostigamiento y encarcelamiento de dirigentes opositores, con el máximo objetivo de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Estos tres sujetos, estos tres jueces, formaron parte de ese engranaje. Ahora, Mauricio Macri designó por decreto reubicarlos a 10 jueces. El Consejo de la Magistratura revisó en el mes de julio pasado esta situación, dijo: esto está mal, no tienen acuerdo del Senado, que es el que les tiene que dar el acuerdo. Ustedes recuerden una cosa fundamental. A los jueces no los elige la sociedad de manera directa. El Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el único de los tres poderes en los cuales no hay decisión directa de la sociedad, del pueblo, es en el Poder Judicial. Por eso es tan importante que el Poder Legislativo, que es la máxima instancia de representación popular, tenga el control y la capacidad de designar y de revisar los nombramientos de los jueces. Porque no son electos por el voto popular los jueces, ninguno de ellos. Ni los integrantes de la Corte Suprema, ninguno de los jueces de ninguna de las instancias. Los designa el poder político a través de los sistemas institucionales. Y eso hay que respetarlos, porque si no, empieza a temblar todo el sistema. Bueno, Macri los nombró por decreto. El Consejo de la Magistratura dijo: estos jueces no tienen acuerdo del Senado
para estar en estas carteras. Ya está, lo que hicieron, lo que fallaron, estuvo bien hasta ahora, hay que revisarlo, tienen, hay que volver a, hay que designar los jueces que corresponden en esos lugares. Citaron a los 10 jueces que fueron designados por Macri por decreto. De los 10 jueces, 7 concurrieron. 7 fueron y concurrieron a dar sus explicaciones y a someterse a un nuevo concurso si fuera necesario, y mientras tanto esperar que resuelva el Senado, resuelva el Consejo de la Magistratura, que analice cada uno de cada una de las presentaciones y tomar una resolución al respecto. 3 jueces no fueron: Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Inmediatamente el Consejo de la Magistratura dijo: vuelvan entonces, ya que no vienen a defender, no vienen a explicar, vuelvan a los lugares para los cuales los designamos. No quieren ir ahí. Quieren hacer un escándalo político y de esto se trata. Entonces montan el show, la payasada esa de algunos centenares de personas a la noche en la puerta de tribunales, la presión a los jueces de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema diciendo: sí, vamos, convoco una sesión, no se hace nunca. Esto que hizo, muy pocas veces se ha hecho lo que hizo Rosenkrantz, el hombre de Clarín, el juez de Clarín, convocando a sus pares para tratar esto. Y bueno, ahí están reunidos hoy para ver cómo avanza, qué resolución se toma. Hoy la Corte Suprema en este tema puede tomar 2 decisiones: o acepta el persaltum o lo rechaza. Si acepta el persaltum, no es que define, acepta tratarlo, aceptará tratarlo y tendrá que ver qué hace. Si no, vuelve, dice: no corresponde que sigan en los niveles que corresponden. Fíjense, estos jueces, además de recurrir a la Corte, presentaron planteos en otros niveles, en lo contencioso administrativo, en el fuero contencioso administrativo, donde les rechazaron la presentación en primera instancia y donde están aguardando la decisión de la Cámara en segunda instancia. Ya en la Cámara, el fiscal de Cámara dijo que no tienen razón, que no procede el pedir la presentación que han hecho. Así que veremos. Ahora, la pregunta es: si la Corte Suprema llegara a decir que, bueno, está bien, tienen razón los jueces, tienen derecho a quedarse ahí y la designación por decreto vale. Vale el traslado de un juez de una jurisdicción a otro tribunal, por decreto. Si eso pasara, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tendría entonces el derecho de reubicar y reasignar jueces en distintos juzgados. Por ejemplo, el juzgado del fallecido juez Bonadío, el hombre central en el entramado de persecución que desató el macrismo y que ha fallecido en los últimos meses, ese juzgado está vacante. Si la Corte dice: bueno, sí, no, está bien, tienen derecho estos jueces, quiere decir que el presidente podría designar a dedo al juez o la jueza para ocupar ese juzgado. ¿Qué dirían en tal caso? Tiene para nombrar centenares de jueces. Con lo cual, realmente, la decisión que tome la Corte hoy va a adquirir una trascendencia importante. Importante. Sería deseable que dijera lo que tiene que decir, lo que dice el texto constitucional, lo que dicen las leyes, y decir: mira, muchachos, a ustedes los eligieron y los designaron desde el Poder Legislativo, el Senado, para que se desempeñen en estos juzgados. Sigan desempeñándose en los juzgados que les corresponden. Porque si no, van a desatar una caja de Pandora. Van a desatar una caja de Pandora. Veremos, mañana estaremos con esta información. Ahora, es muy curioso cómo los medios de comunicación, las cámaras de casi todos los canales, estaban la noche de ayer para cubrir a 100 o 150 desquiciados y desquiciadas que estaban en la puerta de tribunales pidiendo diciendo barbaridades, tonterías, cosas realmente desquiciadas, y sin embargo estaban ahí todos los medios dándole manija, y acá la gente pidiéndole a la Corte Suprema. Eran 100 personas, 150. Muy pocos fueron los medios que hoy estuvieron en Dolores cubriendo la indagatoria, el llamado indagatoria, la presentación del ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arribas, socio de Macri, amigo de Macri, que está denunciado, está siendo investigado y está imputado por el juez Alejo Ramos Padilla, juez de Dolores, en la causa por el espionaje ilegal. Hay varias aristas que tiene el espionaje ilegal.
En este caso es por el proyecto AMBA, mediante el cual la Agencia Federal de Inteligencia, que conducía Gustavo Arribas junto con Silvia Magdalani, dos macristas de ley, investigaron de manera ilegal, espiaron de manera ilegal a organizaciones políticas, sociales, religiosas, periodistas. Bueno, eso que es un escándalo para la democracia, eso sí que es un verdadero escándalo para la democracia, no merece la misma cobertura, ni se habla prácticamente en los grandes medios del tema ese. Y es verdaderamente escandaloso. Ni qué hablar, la frutilla del postre ha sido el espionaje que realizaron sobre los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Bueno, la Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral de Organismos de Inteligencia, se va a reunir este viernes para comenzar a investigar esa denuncia, la denuncia por el presunto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes de Lara San Juan, esta denuncia que realizó la actual titular de la AFI, la interventora, Cristina Camaño. En este sentido, la abogada de los familiares de las víctimas de Lara San Juan, Valeria Carreras, aportó más pruebas en la causa que investiga ese espionaje ilegal. Dijo, bueno, por suerte el Estado dejó de ser enemigo de las víctimas, ¿no? Esta abogada que representa 26 de las 44 familias. Bueno, las distintas varas, las distintas formas de cubrir las informaciones, qué cosas nos meten en la cabeza y las barbaridades que hizo el macrismo, ¿no es cierto? Voy a Cacho Nafori, que nos trae información de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente, después de mucho tiempo que estuvo la obra parada en la época de María Eugenia Vidal, ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires inauguró el hospital en Escobar, Néstor Kirchner. Hizo algunos comentarios importantes de destacar, porque si no, en otros medios no te lo muestran. Hay realmente, por los medios hegemónicos, hay toda una censura hacia los actos de gobierno. Nosotros acá te lo estamos mostrando. Dijo que la salud, dijo el gobernador Axel Kicillof, no es un negocio, es un derecho. El acceso a la salud es un derecho que no todos los habitantes de la América Latina ni no todos los habitantes del mundo pueden gozar. En la Argentina, con sus más y con sus menos, desde la irrupción hace más de 70 años del peronismo en la Argentina, la salud pública es un derecho que gozan todos, inclusive quizá no podríamos decir que en los mejores términos, siempre, pero cada vez que los gobiernos populares tienen oportunidad de avanzar en derechos, se avanza en derechos para la salud pública. Así que vamos a escuchar ahora sí entonces a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando empezamos, Alberto, con esta pandemia, yo ya sabía de esta clínica porque me había comentado Ariel que había una de las tantas clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires que no estaba andando bien. Hay muchísimas que son de excelencia, donde los empresarios vienen de la familia médica, donde se esfuerzan, donde lo sienten, pero hay otras que toman la salud como un negocio, que toman la salud casi como un acto especulativo, recibir dinero del PAMI y ahorrar todo lo posible, hacer otro tipo de inversiones, pero nunca en los pacientes, nunca en los adultos mayores que se tienen que atender, nunca en el personal, nunca en el equipamiento, nunca en el edificio. Esto era una vergüenza. Cuando Ariel nos comenta, empieza a venir Daniel Goyán, nuestro ministro de Salud, y ya estábamos viendo qué hacíamos, porque en aquel momento, decía Ariel, no podemos dejar a los vecinos de Escobar, vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires, sin la atención que necesitan. ¿Cómo hacemos? Y fíjate que es el tipo de cosa que algunos medios de comunicación, opinólogos, siempre quieren leer mal. Cuando pasa esto con una empresa privada, pero que es una empresa privada que presta un servicio público, como es la salud, como es la educación, como es la telefonía, pero lo presta mal, como es internet, pero lo presta mal, ahí lo que falta es regulación y presencia del Estado. Porque si no, se convierte en un negocio lo que por nuestra Constitución y por nuestras leyes no es un negocio. No es un negocio. La salud, que lo entiendan bien todos,
para la provincia de Buenos Aires, para la República Argentina con Alberto, no es un negocio, es un derecho. Cambiando de tema, ayer, un día especial, ayer 28 de septiembre, era el día, se conmemoraba el día de lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. En estas épocas de pandemia no hay movilizaciones posibles, entonces no se pudo reeditar esas movilizaciones gigantescas para estos días en la ciudad de Buenos Aires, en ninguno de los países, por supuesto, pero sí hubo un pañuelazo virtual. Bueno, desde muy temprano todas las redes sociales estallaron con diversas propuestas, consignas, hashtag, como se llama, pañuelazo verde y virtual para exigir con carácter urgente a los distintos gobiernos de la región la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es urgente, es prioridad, fue el lema que más circuló en las primeras horas haciendo del día de ayer, haciendo referencia a la sanción de leyes que hagan legal el aborto. Las organizaciones de mujeres en nuestro país están buscando acelerar que se envíe una vez al Poder Legislativo el proyecto que el Poder Ejecutivo, que Alberto Fernández dijo que va a presentar, que va a acompañar, pero que bueno, más allá de su compromiso público, su compromiso con el tema desde siempre, lo cierto es que en el Gobierno Nacional, en Presidencia, evalúan que este no es el mejor momento para enviarlo en el marco de la pandemia, porque esto va a generar discusiones, como ya las hubo, movimiento, entonces prefieren aguardar a que los números de los contagios se ordenen, sean más tranquilos, bajen, desaparezcan en lo deseable, y de ahí recién enviar el proyecto. Sin embargo, desde las organizaciones de base del movimiento de mujeres vienen presionando para que eso se instale rápidamente en el Congreso. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en un tuit que envió ayer, dijo, por ejemplo: en nuestro país se interrumpen entre 350 y 500 mil embarazos por año, pero la penalización del aborto sigue vigente, forzando las prácticas inseguras y condiciones de clandestinidad que ponen en riesgo la salud y la vida. Número impactante, ¿no? Entre 350.000 y 500.000 embarazos por año van a la práctica del aborto. Las internaciones por complicaciones, escuchen este dato, las internaciones por complicaciones a consecuencia de abortos inseguros representan más de 40.000 anualmente, casi 50.000 internaciones a causa de abortos inseguros que traen algún tipo de consecuencia, de infecciones. Ese es el número que impacta y que se podría evitar. Está el caso de Uruguay, donde la sanción y el funcionamiento es legal, y bueno, ¿saben cuántas muertes se han producido a causa de abortos en Uruguay desde que el aborto es legal? Ninguna muerte. Ahí hay un dato bien, bien concreto, muy, muy concreto. En la jornada de ayer, las organizaciones que coordinan la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito emitieron una carta abierta. En el primer párrafo nomás dice: llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. De haber sido aprobada en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B de La Matanza, Ivana de Formosa y tantas otras más no hubieran muerto obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo. Primer párrafo del texto. Veamos el informe que preparó la agencia de noticias Telam para este día tan especial. Después de los procesos que vivimos en Argentina, que Dora acaba de nombrar, creo imaginar que somos muchas más las que estamos por la despenalización del aborto, porque se nota en esta, que es la primera vez que se puede hacer una asamblea como esta, los encuentros, y se nota en que la convocatoria de la asamblea de Capital Federal, la asamblea por el derecho al aborto, donde están las compañeras, tuvo una convocatoria muy amplia para preparar esta intervención en este encuentro. Me
Me parece que lo que hay en realidad es una ideología creada por los medios de comunicación, por los partidos patronales que se niegan a hablar de esto, aún cuando hablan de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, se niegan a hablar del tema del aborto. Y me parece que eso ha creado la idea de que las mujeres están en contra. Pero la experiencia de las mujeres, cuando se puede hablar, por ejemplo en encuentros como este, por ejemplo en asambleas como la asamblea que se hace en Capital por el derecho al aborto, por ejemplo en la experiencia cotidiana de las que militamos en los movimientos sociales, por ejemplo como yo pude hablarlo con las obreras de Brugman, las mujeres están a favor del aborto en sus vidas personales y cotidianas. No estamos luchando por una cosa sectorial. El aborto no es simplemente algo sectorial que nos toca muy de cerca. Estamos luchando por un cambio en el mundo, por un cambio en la humanidad. Esto tenemos que tenerlo claro. Por la dignidad humana estamos luchando. Y eso abarca muchas cosas. Estamos luchando por esta sociedad que empezó a moverse, de la cual nosotras somos el resultado, esto es el resultado, sigue moviéndose, no está estática y nos plantea muchas cosas para hacer. Depende que nosotros también estemos en movimiento, porque si ponemos el centro en la dignidad va a ser el propio movimiento. Y nosotros caminamos en este sentido, que no es una cosa sectorial, es la lucha por un mundo diferente. Un mundo que no solamente es posible, como decía antes, sino que también es necesario e imprescindible si queremos luchar por la dignidad humana. Ayer por la tarde, cuando empezaron a aparecer las imágenes, todos nos conmovimos fuertemente, intensamente, nos entristecimos con esta situación que derivó en la muerte del policía Juan Pablo Roldán, asesinado por un desequilibrado mental que lo apuñaló cuando estaban intentando reducirlo. Y bueno, la verdad que es terrible, las imágenes son muy, muy conmovedoras, esto que pasó en el barrio de Palermo. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, envió un mensaje diciendo mis más sinceras condolencias a la familia del oficial que fue apuñalado y destacó también que fue asesinado en cumplimiento del deber. Ratificó su compromiso con todos aquellos que desde las fuerzas de seguridad arriesgan su vida para cuidar a todos y a todas. El gobierno nacional decretó un día de duelo nacional por el crimen del uniformado de Roldán. Su atacante, una persona con desequilibrios mentales, fue reducido con tres balazos y falleció también hoy por la mañana. Por supuesto que vuelve a estar en discusión hoy si las pistolas Taser, si las pistolas eléctricas. Ya quedó demostrado la peligrosidad también de esas pistolas. A mí me parece que hay que trabajar mucho en los elementos de protección de los policías que están en la calle, hay que trabajar mucho en la capacitación, en el entrenamiento, de la policía para que puedan reducir ante situaciones de este tipo. Por supuesto que nunca nada va a garantizar la totalidad de seguridad, pero da la impresión que tendría que haber algo que les permita actuar de manera distinta a la policía, ¿no? Poder lograr, sin necesidad de lastimar al delincuente o en este caso a una persona que terminó siendo un asesino, pero que es una persona con problemas mentales, un enfermo, y poder reducirlo sin que eso conlleve una cuestión de riesgo físico. Hay que encontrar métodos. Yo no soy especialista en el tema, no quiero dar ejemplos de cosas que se me ocurren, pero que calculo podrían ser efectivas. No me corresponde a mí. Lo que digo sí es que esto debería ser evitable. No puede ser que un
desquiciado, un desequilibrado con un cuchillo entre cinco policías termine matando a uno, y que la respuesta hayan sido tres balazos que además podrían haber impactado a cualquier otra persona. Fueron en la zona de Palermo, había mucha gente. Mucha tristeza que pasen estas cosas, mucha tristeza. Tiene que haber algo en el medio entre la represión, los policías que tienen esa violencia increíble, esos policías que abusan de la autoridad, que hacen premios ilegales, y el policía que queda indefenso cuando alguien lo ataca. No, tiene que haber algo en el medio, ¿eh? Tiene que haber algo en el medio, sin lugar a dudas. Hablando de cuestión policial y de abusos policiales, de los apremios ilegales, de la violencia institucional, el jueves pasado mañana se va a dar a conocer la pericia final sobre el cuerpo de Facundo Astudillo Castro. Se llama informe integrado, la pericia de la que participan todos los expertos que trabajaron en la autopsia, y se va a dar el informe final. Este fin de semana la mamá de Facundo, Cristina, dijo que se recuperó otro mensaje, se dio a conocer, ella tuvo conocimiento de otro de los mensajes recuperados del teléfono de uno de los policías, que también es sacude, porque dice que el mensaje dice: si se hace el pajero, bájalo. Un diálogo entre los policías que le dicen eso. Bueno, vamos a ver cómo termina esa investigación también. Vuelvo a Cacho Napoli. Adelante, Cachito. Mincíades, vos recordarás, y nosotros lo hemos cubierto en su momento, que un sábado de la noche, hace exactamente un año atrás, dos agentes de tránsito, Cintia Choque y Santiago Siciliano, fueron atropellados por un automóvil en la avenida Libertador mientras corrían una picada. La joven falleció y el muchacho Siciliano quedó gravemente herido y todavía está tratando de recomponerse de las múltiples heridas que recibió en ese terrible accidente, bueno, o esa imprudencia, que no fue un accidente, esa locura de este conductor que se dio a la fuga. Lo cierto es que a partir de ese momento los agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires empezaron a exponer ante las cámaras de televisión y a través de movilizaciones la precarización laboral en que se encontraban, los muy bajos sueldos, las faltas de incentivos, cómo se encontraban en ese momento sin obra social, trabajando realmente en condiciones deplorables. Resulta ser que el gobierno de Rodríguez Larreta, ¿qué hizo ante esta situación? En vez de decir, bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos, aunque sea de a poco, de a tandas, no, los echó. Más de 100 agentes de tránsito fueron dados de baja. Esto fue por pedir lo que ellos consideraban que era justo, lo que es justo. Bueno, lo echaron. Por supuesto que eso cayó en un juicio y en un duro revés, ahora sí, para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, después de haber apelado en dos ocasiones, la jueza en lo contencioso administrativo y tributario, Patricia López Vergara, lo intimó al gobierno de la ciudad a que en el término de 10 días reincorpore a todos los agentes cesanteados. Vamos a ver qué hace el gobierno. Ya no le quedan más instancias de apelaciones, así que tendrá que, o buscarán la manera, no sé, de incumplir a la justicia, porque no es la primera vez que lo haría. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires al respecto. Son más de 100 agentes que deberán volver a sus funciones, a renovar sus contratos y a pagarles desde la fecha que fueron echados, a principios de año, hasta el día de la fecha. Otra situación muy intensa de represión se vivió en la provincia de Jujuy, en un contexto que tiene que ver con las luchas de,
de género, de los derechos de las mujeres y la violencia de género. Apareció asesinada Yara Rueda, un femicidio, otro femicidio en la Argentina. Yara tenía 16 años. Y ayer la policía de Palpalá, en Jujuy, no tuvo mejor idea que resolver la situación de una marcha de reclamo que estaban llevando adelante la comunidad de Palpalá. Fueron reprimidos, salvajemente reprimidos. Primero cuando estaban en dos ocasiones, ¿no? Cuando estaban en una ruta, los desalojaron, después cuando fueron a marchar por las calles del pueblo y volvieron a agredirlos. Hubo heridos, una situación, ahora vamos a escuchar algunos testimonios. Fueron más de 15.000 personas las que se apostaron en las inmediaciones de la Ruta 66 a eso de las 6 de la tarde de ayer, manifestando luego por las calles de la ciudad, una ciudad donde es muy importante la actividad siderúrgica. Exigieron durante la marcha, durante la protesta, la renuncia del ministro de Seguridad Provincial, Eckelmeyer, y de las autoridades del Consejo Provincial de la Mujer. A eso de las 8 de la noche, estaban cerca de la sede de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Palpalá y se desató la represión. Los carteles que portaban quienes participaron de la movilización decían: justicia por Yara Rueda, aparición con vida de Gabriela Cruz, que es la otra chica que está desaparecida desde hace varios días. No aparecemos muertas, nos matan. Disculpe las molestias, pero nos están asesinando. Si la próxima soy yo, salgan a las calles con mi nombre y abracen a mi mamá. Esas fueron algunas de las consignas que se veían en las pancartas que mostraban quienes participaron de la marcha. Y ahora, 16 años, estaba desaparecida desde el miércoles pasado, de la semana pasada, fue hallada asesinada el lunes, semienterrada, a 8 cuadras de su domicilio. De ahí había salido en bicicleta y apareció sin vida. Gabriela Cruz, de 24 años, todavía la están buscando, ¿no? También se reportó la semana pasada la desaparición de Violeta Ábalos, ¿no? Otra adolescente, oriunda de Barrancas, en el departamento de Rinconada. Es terrible lo que está pasando con estos temas, y otra vez, ¿no? Otra vez. Femicidios por un lado, y la policía que no resuelve los casos de violencia, los asesinatos, pero te encuentra como método de control la represión. No puede ser. Bueno, escuchemos el testimonio, lo que contaban desde Jujuy en el día de ayer. ¿Qué es lo que pasó durante todo el día y por qué se llegó a esta situación hoy en estos momentos? Esta mañana se convocó una marcha a las 9 de la mañana en la Ruta 66 al lado de un super, una gendarmería muy conocida, acá está sobre la colectora de la Ruta 66. A pocos minutos de haber comenzado, bueno, ahora mejor dicho, la gente pidió salir a la ruta porque necesitaban saber cuál era el estado de situación de la aparición de Yara y de Gabriela. En ese momento la gente se aproxima a la ruta y corta la ruta. La policía apareció de sorpresa con escudos, con armas, con todo, y de repente empiezan a reprimir a las personas y a echarla de la ruta. En determinado momento la gente se entera de que la aparición del cuerpo que habían hallado cerca de un lugar que ayer hizo un rastrillaje la policía, no solo no la policía, sino los mismos familiares hicieron un rastrillaje ayer, y repentinamente la gente comentaba que a las 19 horas de ayer en ese lugar se cortó la luz. Durante mucho tiempo. Tal es la situación alarmante, porque hoy en ese mismo lugar donde ayer se realizó un rastrillaje de todas las familias, amigos, familiares, gente vecina, aparece el cuerpo semienterrado de Yara, a escasos metros los anteojos de ella. La bronca se apoderó de la gente y tomaron la ruta nuevamente. Desde allí se continuó con esa toma de ruta hasta la hora 18 que comenzó la marcha. Se empezó la marcha por toda la ciudad de Palpalá. En este momento yo estoy acá cerca del club
Altos Hornos acá. Sí. Y bueno, cuando está en, la gente ingresa al sector de este, donde es un pasaje donde queda la brigada de investigaciones, la policía empieza a reprimir. Después de unos 20 minutos que estuvimos en ese lugar donde parecía que en ese momento terminaba la marcha, la policía comenzó a reprimir a los jóvenes, dispersando con balas de gomas, con escudos, tal como lo hizo en la ruta. Y el mismo jefe que estuvo en la ruta estuvo acá, ustedes habrán visto en el video que les mandé, que era la misma persona. Le pregunté por qué esta mañana habían reprimido y ahora también. Y la verdad que esa es la forma que tiene la policía en estos momentos de poder disuadir o que la gente no reclame por el derecho de saber qué es lo que pasó con Yara. Están todos consternados, con bronca. Hay mucha bronca contenida. No importó el coronavirus hoy. Bueno, durísimo. Cambiamos de tema, pero no de zona. Estamos ahí en Jujuy, cruzamos la frontera, nos vamos para Bolivia, se acercan las elecciones. En Oruro, hubo acto de campaña, impresionante el despliegue de los partidarios del MAS, de quienes están apoyando la fórmula entre Lucho Arce y David Choquehuanca. Hay que estar atentos, les decía ayer, todavía no hubo resoluciones del Tribunal Superior Electoral, pero la derecha golpista está haciendo lo posible por buscar la forma de proscribir la participación de los candidatos del MAS en las elecciones, porque todo indica que esa fuerza política será quien se alce con la victoria en el escrutinio final. Paralelamente, en Bolivia, la golpista Jeanine Áñez no las tiene todas consigo. Le renunciaron 3 ministros en el día de ayer, entre ellos el ministro de Economía, porque no tuvo mejor idea que devolverles las acciones de las empresas energéticas que habían sido estatizadas, que habían sido nacionalizadas durante el gobierno de Evo Morales. Y ahora esta mujer dijo por decreto que le devolvía las acciones a las empresas. Bueno, le renunciaron 3 ministros, se le está diluyendo cualquier vestigio de poder a la golpista en este último tramo que separa hasta las elecciones. Esperemos que lleguen las elecciones y que el MAS pueda volver al gobierno una vez más, nuevamente a través del voto popular, como lo hizo a lo largo de tantos años bajo la conducción de Evo Morales. Muy bien, de este modo llegamos al final de una nueva emisión de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV. En la jornada de hoy, en la mañana de hoy, empezó a llegar información referida a una decisión que habría tomado el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta de terminar con la asistencia extra que estaba brindándose a los comedores, a los merenderos, a las organizaciones populares en el marco de la pandemia, como si aquí no hubiera ningún problema. Esta es la decisión del recorte que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta. Mañana vamos a seguir, vamos a profundizar en este tema, que lo muestra tal como es, ¿no? A Horacio Rodríguez Larreta. Cero empatía y cero preocupación por las problemáticas sociales, las verdaderas, las de fondo. Cuando hay que recortar algo, lo primero que se recorta es la asistencia a los comedores y a las organizaciones sociales, que han sido y son fundamentales en el marco de esta crisis por la pandemia de COVID-19, sumada a la crisis dramática en la cual nos sumergió el macrismo durante 4 años de saqueo de la patria. Mañana volvemos a encontrarnos, que tengan una buena jornada, cuídense y pásenla bien.